nombre es Gonzalo. Tenemos 4 años de casados, 7 años de novios y un montón de pantaventuras juntos. Bien, <¿sabes? risa> Eso sí está difícil. Voy a poner. Voy a poner a mí. ¡Qué va! Buena suerte. Yo por mucho. Ay, me pusiste. Sí, son más miedos. No, las películas de miedo nunca las miras. Ah, dijiste miedoso. Vale. Pero es que las películas de miedo no dan miedo. Son para cosas. Pero... No sé. Depende del clima. No, yo pues sí. Sí, no sé. Es complicado porque la mejor pregunta sería ¿quién es más dramático? ¿Quién es más dramático cuando se enferma? Sí, entonces esa pregunta hubiera sido más interesante y entonces yo hubiera contestado esto. Entonces por eso es que la pregunta era complicada. Yo iba atrasado en la universidad, 2 años, y ella era la más pilas, y entonces yo había dejado de no ir durante un mes entero a la universidad, y cuando entré, me encontré con la negra, ¿verdad? Con un gardener, y yo le dije, prima, deme copia, y entonces ella viene y me dice, mire, yo no he copiado nada, si usted le quiere pedir copia a alguien, se la tiene que ir a pedir a ella, y me señaló a él. Entonces yo llegué y le dije, mire prima, hágame el favor, préstame su cuaderno. Y se me quedó viendo y dijo, ¿por qué me está diciendo primo? Usted ni me conoce. Yo, no sea así, mire, no he estudiado, le dije, necesito pasar mi examen de mañana, no sea mala onda, algún día Dios se lo va a pagar. Y así fue como le hablé a él. Le pedí copia de un cuaderno. No peleamos. Nosotros no peleamos, entonces por favor otra pregunta, gracias. Espérate, voy a contestar. Vamos a ver. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? Es que sí. Sí, sí. Yo siempre gano. ¡Ah, qué terrible! Yo me quiero que me hagas cena hoy. Me iba a contestar que vos. Bueno, yo me llamo María José Alvarado Rodríguez, soy doctora, tenemos 6 años de relación y 3 meses, ¿verdad? 3 meses, casi 4. Y pues este año creo que de verdad nos cabemos. Bien por los cachetes. Eso, bonito. Me puso a mí, ¿verdad? ¿Quieres ver? Sí, soy yo. Sí. Ordenado. Apenas si sé dónde estoy. Yo le tengo miedo a todo. Sí. Especialmente a los insectos. Es alérgico, así a morir. ¿Qué pusiste? Bueno, sí. Él siempre dice que va a dejar un testamento cuando tiene gripe. Yo sí siento que me voy a morir. Es cierto, se me olvidó ese detalle. Es de corazón, yo sí siento que me voy a morir. Lo que pasa es que yo me quejo más veces que él. Sí, porque estoy ocupado muriéndome.
¡Ah! Lo acepto, fui yo. Yo estudié en Cuba, me incorporé en Guatemala para poder ejercer, soy médico, y él me recibió, él me atendió. Entonces yo, utilizando la excusa de la papelería, le escribí. Sí. La última pelea. ¿Cuándo nos peleamos? No sé, pero ganaste vos igual. Ay, pero ¿por qué respondes a esa? Bueno, no importa. Hola, mi nombre es Pamela. Mi nombre es Jorge. Llevamos 5 años y medio de estar juntos. Solo vivimos juntos, no estamos casados. Tenemos una nena de 4 años. 4 años. Ay. Ay. Los dos somos muy comelones. Sí. Si comemos, que es lo mismo. Ay, yo tal vez no duermo mucho. A las cucarachas, a la oscuridad. A la oscuridad. Ahí lo ando levantando. Ay, acompáñame. Sí, va. Yo te invité a salir. Nada, no. Bien. Él estaba terminando un partido y yo le dije. Estábamos platicando con mi hermana y yo le dije, mira, ¿te querés ir con nosotros? Y él así como que, vamos, y yo te hablé primero. No, yo pensé que había sido yo, pero no. Sí, porque me dijo que sí. Ajá, porque yo dije que sí. ¿Quién ganó? Él. ¿Quiero ver? Sí, amor. Él resulta siendo muy berrincho. Siempre me gana. Ganamos. Ganamos la vez anterior. Sí, parece que la suerte. Correo bastante bien y ganamos en el concurso anterior. Y venimos a por la copa. A por la copa. ¿Quién come más? Yo creo que yo. A veces estamos empatados en ese sentido, ¿no? No, amor, no. Usted come más. Bueno, ya pues. Sin discusión. Seré Godzilla. O Gotsuki. A veces es una buena pregunta. Pero... yo siento que a la gran que tendría que ser así, ¿no? Yo ni conozco, yo ni nada, pero... a la gran. Solo amore, mi ropa. Amor, no sé así. Mi ropa, así. Mi ropa y es más libros. O menos. Usted trajo nada a esta vida. El drama. Y el minimalismo. El drama. ¿Quién es el más miedoso? ¿En qué sentido es miedoso? ¿Como a la vida, a la naturaleza? A la gran. Es una pregunta complicada, pero voy a ponerlo así. Pues ay, qué chistoso. No se preocupa, ¿no? Sí, él es el más miedoso.
A las arañas. A la gente. A la gente. Se llama... A vivir. Antropofobia, se llama eso, ¿no? A vivir. A todo. Al Bitcoin. Yo no sé. ¿Enfermedades físicas o mentales? Porque las enfermedades emocionales pegan duro, ¿no? También. Ay, me voy. Y son las físicas, a ver. De enfermedad, sí, física, tal vez yo. ¿Mental? Ya. Ay, no. ¿Quieres ver? No sé, tal vez a la gran... Sí, porque yo solo me tiro así al abandono, pero... ¿Sí? Al amor, qué... Qué mal. ¿Pero qué haces, Elena? Esta relación no me está gustando nada. ¿De qué? ¿Qué hago yo? Porque sí, se pone complicada la cosa. A la gran... Pero de eso se trata el amor, ¿no? También de sumir, entrar a las olas más oscuras de... La... No sé, así que decir no, la no, gente no, que soy un monstruo. Eso es mentira, no. No, no. ¿Quién le habló primero a quién? Uf. Eso está complicado. Es que fue raro. Sí, pero, creo que ahí estamos... Bien no, parados. Pero tal vez... Ha sido trampa. No, pero sí. Sí, porque usted me mandó a hablar con una mi amiga. Ajá. O sea, una amiga en común dijo que me hablara. Mira, te voy a presentar una amiga que no sé qué, mandado por... Y yo, pues, vendía por catálogo en esa época y llegué a ofrecerle productos por catálogo. ¡Mentira! No sea mentiroso. Pero tal vez sí yo. Casi no hay peleas, pero... Yo nunca trato de... Trato de no pelear, ¿verdad? Así tiene que ser. Así.